Vaya gente, miren, los bichos han quedado encantados con los mangos porque le están volando hachas, gente. Están dando mero matacán a los pobres manguitos. ¿Están buenos, Karen? Sí, está bueno. Sí, ya vi que están buenos porque parecen murciélagos, los comían. Ahorita, gente, me voy a subir al palo yo a cortar unos mangos para llevar unos para irlos a preparar a la casa. O sea, vamos a hacer una parte del video aquí recogiendo mangos, cortándolos. Me voy a subir al árbol yo a cortarlos ahorita. Y después creo que nos vamos a ir para la casa o para el río, primeramente Dios, a prepararlos allá con tajín y comerlos con salita y limón para darles caritas a ustedes, ¿verdad? Así que pendientes ahí, gente, que ahorita se va a venir lo mero bueno. Vaya, gente, miren, aquí todos estos mangos, bajé allá del palito, miren. Todos estos manguitos encontramos. Todos estos manguitos encontramos. Y ya miren, ya estamos contentos. Me costó porque me acabo de bajar del palo. No pude grabar porque los bichos lo estaban intentando cachar con la camisa. Pues ni uno cacharon. Pero me la quité uno caché, yo no me Y me acuerdo tocó cuál. llevarme el bolsón hacia arriba para que no se me ayudara. Ahoritita, échenlos al bolsón, bicho. Echen aparte esos, Karen. No, pues esto lo voy a echar Porque aquí. eso los bajé en el bolsón. Esto lo voy a echar aquí. Esto No, esto lo voy a echar aquí. Espérate. Oye, la Karen, lo que te voy a decir. Vaya, eso echa allí, ve. Y dale, pues. Ayúdame a echar esto aquí. Dale, 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 dale. Ahora la otra bolsa. Sí, la otra bolsa. Rápido, rápido. Chalo. No vale muy nada el bolsón. Espérate, lo vamos a poner a Ezequiel lleno a ver cómo le hace. Primero, A ver cómo pata. ¡Ay! Me paré en una plasta de vaca, caca. En una caca de vaca, gente. Me paré allí, más que me acabo de apear descalzo. La que pasó. Me paré en la plasta caca de vaca. Vaya. Llevas, Vaya, ahorita ponéselo a Ezequiel a ver si lo aguanta. Vamos no, Ezequiel, a ver si no te caes. Ponéselo, Ezequiel, ¿qué vamos a hacer? Vámonos. Tarararán, tan, tan, tan. Me voy porque me echaron que todo era mal. Corre. Venite. Vaya, tía. Ya ahorita nos vamos a ir yendo porque ya cortamos unos manguitos. Vamos a alzar las cosas. Allí, déjame el bolsón que yo me lo voy a llevar. Así. ¿Ah? Allá a la orilla del río, por donde entramos. Al principio del video, gente, por allá nos vamos a ir. ¿Y el plato? Mi Gina. Y miren. Ey, ¿y la sal? Allí van el bolsón. Allí va el chile y el. Y todo. Sí, por eso allí van todo, ¿eh? Vaya gente, así que nos vamos. Nos vemos en un segundo allá en el río. ¡Fuímonos! Vaya gente, ahorita vamos a empezar a hacer los mangos. Bichos, vengan acá los mangos. Saquen unos mangos de allí del bolsón. Y los voy a pelar. Saquen los más sazones. Eso, ajá, Karen. Vaya, eso, pónganlos en aguacal. Vamos a lavarlos al río. Vámonos para el río. Dame el cuchillo. Vámonos para el río, pasa. Vamos a ir al río a pelarlos. Sí, es que ahorita vamos a lavar y de aquí lo vamos a pelar. Para que miren la gente el río también, pues. Vaya, miren. Así está el río, miren. Miren el agua, qué clarita. Ha de estar helada. ¡Oh! Cabal. Está súper rica. Y no, ahí estás metido, pues. Bien lejos la calle. Puedes esperarlo, ¿qué? Más el cuchillo, pues. Vamos a pelar los vos. Mira orinar. Anda a orinar, pues. Allá. Allá afuera. Allá, ahí pelarlos, caen rápido ahorita, medio pelarlos ahí, peladitos. Ricos, los vamos a pelar, gente. Pelamos el mango. De que los pele la Karen, gente. Así poco a poco. Y después los vamos a preparar bien ricos, gente. Que los mangos son. Miren, amarillitos. Pura carne.
pura carne cabal, tienen bastante que comer los manguitos. Miren qué rico, gente, estar aquí a la orilla del río. Chulada, mijos. Ay, qué rica está esta agua. Después, cuando ya estén pelados, se los vamos a mostrar, gente. Allá viene Ezequiel. Vaya, gente, miren, aquí están los manguitos que vamos a pelar, que vamos a preparar ahorita. Voy a hacer rodajitas aquí, vamos a hacer así para después prepararlos con chilito, limón, salita, limoncito, que por ahí hayamos unos dos limones, y con un poco de tajín, gente. Un poquito de tajín, mero sabroso. Vaya, miren, estos mangos, vieran que estos mangos sí son ricos, gente. Este es mango de clase, yo le digo mango rosa, pero tiene otro nombre que no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero yo mango rosa le he puesto, gente. Así que este es el apodo mío. Le he puesto mango rosa porque el color de él es rojito, entre rosadito. El color de la cáscara, cuando ya está maduro. Y es bien dulcito. ¿Va a ser dulce? Sí. Bien dulce, bien rico. Bien maduro, qué rico son. Remadurito, bien dulcita. Igual a miel, ¿sabes? Y ya le echan cuando... Igual a miel, ¿sabes? A miel, dice. Quizá cuando están algo grandes le echan azúcar. ¿Vos más para no, también? Azúcar no le echan ellos solo van dando el dulce. La clase mango, que es dulce. Por eso es mango de azucarón. Es mango de clase. Está el mango indio, el mango ciruela, el mango manzana, el mango papa, el mango piña. Este está maduro, mira. De eso digo yo. Para chuparse los dedos. Uy, este está maduro, mira. Y dice que eso mancha la ropa. No, a ver. ¿Será cierto? Descúbralo en el próximo capítulo. Vaya, gente. Trae la sal. Así que. La salita. Entonces le vamos a poner sal. Y el tajín no lo sacaste, ¿no? Le ponemos salita, gente. Ay, voy a parar. Miren qué rico, mira. Miren, ve. Rico. Miren qué rico, mira, gente. Aquí lo vamos a poner ahorita, lo vamos a preparar, miren. Y acercarlo un poquito más. Ahí. Dame el chile. Chile. Vaya, vamos a poner chilito. ¡Uy! Se destapó. Ponemos chilito. Poquito porque si no. Espérate, voy a buscar el tajín. Ponle pausa. Sí. Vaya, miren, le vamos a poner tajincito. ¡Qué chido! Súper rico, miren. El limón, el limón, el limón, el limón. Dámelo, no. Miren. Pero qué chille, porque esto tiene un jugo, gente, que es demasiado. Por poquito rebalsa el guacal de tanto jugo. Anantes hechos. Tan tierno. Le faltaba. Ahora vamos a revolver, miren. Se cayó uno. Se fue otro. No quiero morir, quizá. No quiere ser comido por nosotros. Los carnívoros. Ahora probamos, gente. Calidad. Súper rico, vayan a comer. Vaya, gente, así fue preparando el rico mango rosa a la orilla del río. Está rico. Sí, está bueno. Miren, ve, gente, que no quisiera estar metiendo la mano aquí así. Que chille.
Súper rico, gente, este manguito. Calidad. Espero que les gusten los videos. Prácticamente nosotros casi no grabamos. Cuando comemos, solo grabamos la preparación, gente. Están buenos. Están súper ricos. Delicioso. No quieren desde la cara. Súper rico. A los que estén viendo este video, no se olviden de darle like y suscribirse. Y compartirlo, gente. Sean bienvenidos nuevos suscriptores, de verdad, nuevos suscriptores, gente. Así que, gracias a todos por ver el video. Los vemos en un próximo video. Esperamos seguir teniendo más aventuras. Los vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.